dicho nada? ¡Ali! 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 ¿Dónde estás? ¿Ya se fuiste celoso? ¡Aquí no se escucha ni una mosca! ¡Qué bueno! ¡Ay! Si regresa, le juro que voy a pegar. ¡Ay, no, señor, no! ¿Será que todos nuestros intentos sean inútiles? ¿Será que ese celoso y maldito se burle de nosotros para siempre? No, señor, no. No nos va a decir que fallamos de mano, ¿eh? No. Usaré todos mis talentos para complacerlo. Eso, ¿sí? ¡Quiero! Ay, no sé cómo. Que Angélica se entere que la amo, que la necesito, que quiero que esté aquí pegadita conmigo. Pues déjemelo a mí, señor. Haré todo lo posible, ¿eh? Ah, mira, ya empieza a amanecer. Bueno, estaré mis agentes y esperamos aquí donde de seguro este celoso saldrá, ¿eh? Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ali! ¡Ay! ¡Acá! ¡Ali! ¡A la lámpara! ¡Angélica, despierta ya! ¡Voy! ¡Angélica, despierta! ¡Ya va! ¡Angélica! ¡Ya voy! Yo no sé qué placer te da despertarme tan temprano. ¿Me podrías dejar dormir un poquito más? Además, ¿quieres que hoy haga mi retrato y así no amanezco con la cara bella y fresca y los ojos brillantes? Hay un asunto que me obliga a salir a estas horas. Pues cualquiera que sea tu asunto, te podrías dejar dormir un poco más y disfrutar de los placeres de despertar tarde. ¡Ay! Sí, yo podría dejarte sola, pero me es imposible no verte conmigo todo el tiempo. Es mejor prevenir en contra de cualquiera que ose acercarse. De hecho, otra vez alguien ha venido a cantarte. Sí, es cierto. La música era admirable. Ah, entonces era para ti. Pues ahora que lo dices, yo creo que sí. Entonces, ¿sabes quién ha venido a buscarte? No, pero sea quien sea, le agradezco. ¿Le agradeces? Pues sí, porque me vienen a divertir. Entonces, ¿te gusta que te digan que están enamorados de ti? Sí. Y quieres a todos los que pretenden amarte, ¿eh? Ajá. Ay, ¿de verdad piensas eso? Ay, no sé por qué disimular. Estos homenajes a mi belleza me parecen de lo más maravilloso. ¿Qué no sabes que mi objetivo en esta vida es inspirar amor y la paz mundial? Yo me abrazo, me toco, me aplaudo cada vez que logro conquistar uno o dos o tres corazones. Pero si tanto placer te da verte amada, ¿por qué? Si bien sabes que te amo, no correspondes mis afectos. Mira, no sé, pero es que si yo algún día me llegara a enamorar, ¿cómo me gustaría que esa persona fuera amada por todos? Es muy bonito saber que tenemos buen gusto en esta vida. Está bien, cada quien ama como quiere, pero ese no es mi método. De hecho, sería mucho más feliz si no te encontraran tan bella. Así que por lo menos podrías hacer el esfuerzo de no arreglarte tanto. ¿Qué? ¿Celoso de eso? Sí, celoso de eso. ¡Celoso como un tigre! Y si quieres también, celoso como un diablo. Mi amor, te quieres solo para mí. Y así asegurar la posesión de tu corazón. Angélica. ¿No puedes poseer un corazón a la fuerza? No se puede. A ver, te lo voy a explicar con peras y manzanas. Si yo fuera un plátano macho, ¿ok? Y estuviera enamorado de una hermosa pera, y esa pera estuviera encerrada en un castillo de Don Manzana, ¿ajá?
hasta lo imposible por sacarla de ahí. Entonces... Esas sí son formas de enamorar. Oh. Ok, entonces si alguien llegara a hacer todo eso, ¿tú le corresponderías tu amor? Pues sí, porque a las mujeres no nos gustan que nos celen, y mucho menos que nos tengan encerradas. ¡Ay, que no se te olvide que me debes! Tu madre me ha ofrecido tu mano. Y gracias a mí no tendrás que trabajar un solo día más en tu vida. Yo solo te pido que te cases conmigo, por favor. ¡Ya, déjame, gato! ¡Síganme en palabras! ¡Me das asco! ¡Déjame, suéltame! Angélica, esto no es más que un exceso de amor. ¡Ay, esa es tu manera de amar! Pues prefiero que me odies. ¡Ay, hoy amaneciste de un humor muy desagradable! Ah, seguramente estás en tus días. ¿Qué? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Ay! Señor, es un honor, un placer. ¡Ya, ya, ya! ¡Basta de ceremonias! ¿Qué quiere, señor? Con el permiso de la señora, vengo a decirle. Con el permiso de la señora, vengo a decirle. Con el permiso de la señora, vengo a buscarlo. Ay, con el permiso de la señora, pase para allá. Ay, soy un virtuoso. No tenemos nada que ofrecerle. Pues no, vengo, no pido nada. Yo tengo un cantante muy famosa del extranjero. ¡Ay, que sí, quiero... ¡Ay, chalabala! Una nueva canción muy moderna de nuestros tiempos. Escúchela bien, ¿eh? Chalabala. Chalabala.